Me llaman de dos maneras. Me llama Gonzalo, Gon, Pole, Pole, casi todo el mundo Pole, pues por ahí es complicado. No, yo creo que el fútbol o algo relacionado al deporte. Es más, además de fútbol, pues bueno, estoy estudiando ciencia de la actividad física y el deporte. Así que siempre desde pequeño he estado con una pelota, bueno, de pequeño multideportes, tenis, baloncesto, pelota, hasta que ya mis padres dijo que ya no me llevaban, estaban todo el día llevándome para un lado, para otro, dijo, ya te tienes que decidir. Y me decidí por el fútbol y bueno, pues por suerte podía estar hoy vivir de ello. Pues cuando se acabe el fútbol, pues eso, espero tener la carrera acabada, todavía me falta una asignatura, intento compaginarlo con el fútbol. Y bueno, pues sí, trabajaré algo relacionado con el deporte, me gustaría estar ligado al fútbol. Y si no, pues ya te digo, algo que esté relacionado con el deporte porque es lo que me mueve y lo que me ha gustado desde pequeño. Sí, soy bastante maniático. Pues siempre me pongo primero la bota derecha, después la izquierda, la espinillera derecha, la espinillera izquierda y siempre salto al campo con la derecha. Sí, tengo varias, tengo, pues me gusta mucho el pádel, aunque lo puedo practicar poco porque es lesivo y no me gusta practicarlo a un nivel muy alto. Me gusta, bueno, pues algunas veces para pa echar el rato con los amigos. Me gusta esquiar también, el esquí alpino, pero tampoco puedo hacerlo por el fútbol. Y creo que, bueno, serán mis aficiones cuando deje el fútbol, pues me gustaría practicarlo. Uf. He tenido muchos personajes en un vestuario muchos personajes. Quizá, bueno, quizá me quedo con Abel Luque, que es de San Lucas, estuvo en el sanluqueño conmigo, que le dicen el Piculi, y estuvo de segundo entrenador después, ahora está en la directiva, y bueno, también me cogió unos años jóvenes, que era yo sub-23 en el sanluqueño, que por cierto coincidí con Oca, y la verdad que en el vestuario cada día liaba alguna, cada día, y ya no solo en el vestuario, en el campo, cuando el míster hablaba, se ponía a ponerle caras por detrás. Además son de esas personas que son graciosas y es que da risas todo el día, todo el día. ¿Qué entrada me ha marcado más? Bueno, en mi época del Madrid, quizá porque era joven, yo me fui de casa con 15 años. Y al final en el Madrid, en la cantera, eres profesional, pero eres muy joven, no eres un niño. Y ahí como que cuando eres niño te empapas más de muchas cosas de los entrenadores, además que bueno, en la cantera del Madrid pues hay entrenadores muy buenos, ¿no? Que te intentan formar y darte una educación deportiva muy buena. El mejor año en esa época fue en Juvenil A, que fuimos campeones de la Copa del Rey, campeones de la Liga de Campeones con Alberto Toril. Y después, pues en mi época profesional en segunda B, pues he tenido mucho que me han marcado. Así de los últimos, Diego Merino en el Mérida me marcó mucho. Juan Arsenal, en mi época de Lucena, también su sistema de juego me gustaba mucho, aprendí bastante. Paco García en la olla de Lorca también. Tengo de todos he sacado cosas positivas. Los peores momentos han sido los descensos. Descenso con el Villanovense fue duro, el descenso con el Sanluqueño, con el equipo de mi ciudad, pues fue quizá lo más duro y bueno, un poco por los aficionados, ¿no? Que al final son los que lo sufren, ¿no? Y tú, aunque intentas dar todo de ti y por supuesto quieres cumplir el objetivo porque es beneficio individual y beneficio colectivo, pues te sientes, ¿no?, responsable y culpable, pues bueno, por ese descenso de categoría. Y después, bueno, también te diría estos 6 meses atrás que he estado sin equipo, pero no lo he afrontado y no me lo he tomado mal. Me lo he tomado como un descanso, como ese stand-by, ¿no?, de que a veces se necesita y creo que me ha venido muy bien ahora para volver con más ilusión y más ganas. Y lo mejor, pues mi época en el Madrid fue muy bonita y sobre todo el ascenso a segunda con el Lorca. Creo que ha sido mi mayor logro deportivo
y es una sensación indescriptible y fue muy bonito, la verdad. Pues yo la verdad que Jerez siempre me ha encantado, ¿no? En mi anterior etapa en el otro Jerez, pues bueno, fue una etapa muy corta que no disfruté apenas porque, ya te digo, fue la pretemporada de segunda, el último año de segunda, y después la pretemporada con el descenso administrativo. Pero la verdad que de los aficionados, desde que llegué noté el calor y que me trataron súper bien y me quedé con esas ganas de volver. Y bueno, esta vez cuando me han llamado ni me lo he pensado, y la verdad que el proyecto es muy bonito y la acogida ha sido súper buena y estoy súper a gusto aquí.